Los de papá nos iremos a pasear. Pi, pi, pi. Everything's about to crumble, baby. Society's falling down. We're nothing but a bunch of slaves now, baby. Bowing to who holds the crown. Hola, bienvenidos a un nuevo Miedo de Halcones. Les voy a comentar de qué se trató Spin-Off, una nueva edición de Diamante de Sangre en sus versiones de precuela, obviamente. Ah, sí. En este caso, en particular, había cuatro lugares donde había enemigos y también donde había diferentes minas de diamante dispersas. El primer objetivo era tratar de capturar esto que estamos viendo ahora, que eran misiles, caja de munición, diferentes artefactos. Andá cubriendo la retaguardia, Seba. Y una de las particularidades que tenía este juego es que el grupo que jugaba como el ejército podía solicitar una movilidad para transportar estos artefactos, ya que la distancia era muy larga y algunos eran muy pesados. Entonces decidimos salir a buscar estos objetivos, donde también cabe destacar que, como ya hace varios años en la zona de Entre Ríos y Santa Fe se viene jugando, la munición limitada a un juego de 5 horas en 800 municiones es algo que le da un condimento muy especial para nosotros. Espero que disfruten el video, hay muy buenas cosas para mirar. Vení, traes acá y tenés el auto. ¿A dónde qué? ¿Cuál es esta? ¿La última de todas? Sí, creería que sí. ¿La de acá, digamos? Sí. Sí, descansa y no me acuerdo qué más. Ajá.